Hola a todos, soy Leandro y hoy les traigo un tutorial de cómo dibujar a Kirito. Para empezar a dibujarlo, primero hice un círculo para ubicar bien la cabeza. Seguido a esto, le hice el mentón a Kirito, el cual estará un poco inclinado por la posición. Ahora empecé a dibujarle la boca, la cual estará abierta. Para la nariz solo hice una línea curva. Ahora seguí con los ojos de Kirito, los cuales van a estar separados por un mechón de su pelo. Pasé a terminar el pelo, el cual es totalmente liso. Seguí con el cuello y el cuerpo de Kirito, el cual tendrá su traje negro. Hice un brazo más pequeño que el otro debido a la posición que tendrá el personaje. Sus dos manos estarán sujetando cada una de las espadas. Para finalizar el boceto, seguí dándole más detalles y además empecé a arreglar partes que no me agradaban mucho. Una vez listo, pasaré a usar un tiralíneas para remarcar el dibujo. Para el coloreado solo usé marcadores Copic, los cuales fui combinando. El traje y pelo del personaje son de color negro, por lo cual fui combinando colores grises y el negro.
Después seguí con la piel, la cual usé un color piel claro y un color un poco más oscuro. Incluso para los ojos también usé los colores grises. Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse y denle a like. Adiós.